Mi historia comienza aquí, justo en la casa de mi abuela. Mis primeras memorias fueron generalmente en estos lugares, en el patio. Sobre todo recuerdo que en este mismo pozo en el que estoy grabando solía jugar con dos chicas que solían a visitarme. También tengo primeras memorias de mi abuela cazando una serpiente o de yo mismo jugando con la tierra y camiones. Y básicamente en esta casa comienza mi historia.
9 de julio del 2021, San José, Misiones. Mi abuela había muerto en abril de 2019. La casa era oscura, vacía, polvorienta y silenciosa. Yo estaba aburrido, así que salí a caminar por el pueblo. El pueblo se sentía diferente. Ya no lo sentía como mi hogar, sino como una prisión. Sus calles cubiertas por el velo de memorias desvaneciéndose. Las personas eran como zombies, sin propósito, caminando hacia ningún lado. Eran como hormigas insignificantes, inconscientes, ignorantes, simplistas y conformistas en un universo muerto y ciego. Mis pasos en las veredas eran como puñaladas en la infancia. Era darme cuenta que realmente no tengo hogar, que he cambiado demasiado, que no sé a dónde ir ahora, que estoy atrapado en estas circunstancias fuera de mi control, que soy solo una marioneta de mi pasado y lo que han hecho de mí. Soy solo un idiota con problemas de abandono, sobredependencia, traumado por lo fluctuante que es el modo en el que me tratan las personas a lo largo de mi vida y que solo quiero volar lejos hacia cielos más despejados y nuevos. Aunque soy de pueblo, prefiero la muchedumbre. Aunque soy insignificante, quiero dejar mi huella en este mundo, siempre cambiante. Yo solo quiero ser feliz, lejos de aquí. Todo lo que fue San José fue lo que me formó. Ahora todo lo que es solo una lenta demencia que se agrava. Todo lo que toco está vacío. Este lugar es solo mi eterno velorio, una cáscara de quien solía ser. Ya nadie me conoce aquí. Soy un extraño en mi propio hogar. Soy el fantasma que merodea en un cementerio de memorias buscando una respuesta para el vacío adentro mío. Me atormenta el silencio. Me asusta el vacío. Me siento abandonado. Me siento olvidado por la vida. Ya no sé quién soy. Ya no sé qué es real y qué no, pero no importa cuánto escriba, nunca llego al punto. Nunca sé cómo decirlo, todo suena tan estúpido y superficial. Se me escapan las palabras. ¿Quién es Cristian Galarza? Quizás se hagan esa pregunta y yo también a veces me las hago. ¿Quién es Cristian Galarza? A lo largo de mi vida nunca sentí que realmente yo era quienes todos creían que yo era. Siempre sentí que yo tenía una doble vida. Una, chico que todos ven en la escuela, en la familia, y otra que es el yo artista, el yo que simplemente se hace muchas preguntas que difícilmente el resto de las personas entiende o habla de cosas profundas que a las personas no les gusta hablar. Y siempre quedó la duda, ¿quién es Cristian Galarza?
pero es un buen ejercicio para pensar si realmente somos quienes dicen que somos o si tenemos una doble vida. Pretendemos ser alguien que no somos. Buscamos ponernos una máscara, buscamos complacer a las demás personas, pero esa persona que pretendemos ser no somos realmente. Porque si lo piensan, el sentido de la vida es descubrir quién realmente somos, por qué estamos aquí y qué tenemos que hacer en este mundo.